moment de centrar-nos en la invasió russa d'Ucraïna. L'última hora que ens arriba és que el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, afirma que estan preocupats per si Rússia porta a terme una operació de falsa bandera que pugui incloure armes químiques a Ucraïna. A més, alertat de les denúncies absurdes, diu, que està fent Moscou sobre laboratoris i armes bioquímiques a Ucraïna i considera que poden ser un pretext per justificar futures accions. En aquesta hora de la tarda saludem el Carlos Ferrer, que és un viatger tarragoní que forma part d'un grup de voluntaris que aquest dimecres anirà amb 9 furgonetes i un autocar fins a Polònia per ajudar i recollir refugiats ucraïnesos. Carlos, molt bona tarda, benvingut. Molt bona tarda, què tal? Tot a punt per marxar cap a Polònia, entenem que la frontera amb Ucraïna, per poder mostrar també tot aquest recolzament, aquesta gent que fuig de la guerra sense desitjar abandonar les seves llars. Pues sí, nos vamos mañana por la mañana, a las 10 de la mañana, salimos desde el Colegio Turó, aquí en Tarragona, y bueno, pues varios colegios y empresas se han unido a esta iniciativa. Entonces mañana salimos, somos 25 personas, la mayoría de aquí de Tarragona, y bueno, salimos hacia Cracovia. Así que nos esperan pues 3.000 kilómetros y bueno, un largo recorrido, pero con muchas ganas todos. Carlos, explica'ns una miqueta com sorgeix aquesta iniciativa, perquè hem d'explicar que és privada, que darrere de tot plegat no hi ha cap ONG. Es tracta d'un grup d'empreses que ha decidit treure el millor que pot per recolzar, per ajudar aquesta gent que fuig a la guerra. De hecho, la historia empieza hace dos semanas con un empresario de Aragón, de Huesca, que tenía trabajadores, bueno, y tiene trabajadores ucranianos, y bueno, los ve preocupados, los ve tristes, y de un día para otro deciden subirse en 4 furgonetas y se van para Ucrania. Al llegar allí se encuentran que, bueno, que vuelven con muchas madres y con muchos niños, pero que necesitan pues mucho más, ¿no? Entonces, como todo fue muy bien, pues bueno, a la vuelta hubo una conexión con Tarragona y bueno, y Tarragona se ha volcado completamente con esta iniciativa. Y bueno, ya te digo, o sea, la mayoría, me parece que son 4 furgonetas, son desde Huesca, y todo lo demás, todas las demás furgonetas y el autobús son de aquí de Tarragona. Carlos, i a partir d'aquesta tornada, com s'organitzareu? Perquè entenem que una cosa és fer el viatge, ara parlarem també que esteu a la cerca de fons per tal que totes aquelles persones que ho desitgin puguin contribuir, no?, a donar-vos un cop de mà. Però clar, la feina ve després, un cop totes aquestes persones arribin al territori, puguin ser allotjades amb moltes famílies de casa nostra. Apuntaves que seran a Huesca, també a l'alberg de joventut de l'Espluga de Francolí. Tenim entès que s'hi podrien allotjar algunes d'aquestes persones refugiades, però el gruix de la feina ve a partir d'ara. Sí, a partir de mañana por la mañana, pues empezamos, nos iremos a diferentes colegios donde pues la gente ha ido llevando donaciones. Entonces recogeremos todo, llenaremos todas las furgonetas. El autobús sale hoy mismo desde el Instituto Vidal y Barraqué, sale 24 horas antes, ¿vale? Y bueno, mañana pues cargaremos todas las furgonetas y nos iremos para allí. Vamos 2-3 conductores por furgoneta. Por lo tanto, la idea es apenas parar. Queremos llegar allí en unas 30 horas más o menos. Y bueno, y una vez en Cracovia estamos 24 horas y ya en los escolapios de Cracovia pues ya recogemos a las madres y los niños y entonces ya volvemos. El recorrido de vuelta será mucho más largo porque bueno, vamos con niños y bueno, tendremos que ir parando por el camino. I un cop hagueu arribat aquí, Carlos, aleshores com us organitzareu? És a dir, com queden repartides totes aquestes famílies? De momento van todos a los escolapios de Huesca, ¿vale? Así se hizo hace 2 semanas, ¿vale? Y luego, bueno, estamos hablando con diferentes instituciones de Tarragona para ver si luego podemos traer algunos aquí hacia Tarragona.
Sabem o tenim constància que la despesa d'aquest viatge ascendeix entre 1.500 i 2.000 euros. Suposo que ara mateix esteu encara en tota aquesta recaptació que us ha d'ajudar a sufragar el gruix que suposa anar fins a Polònia. Sí, claro. Parte del problema de esta crisis ha sido la subida del precio de la gasolina. Entonces nosotros tenemos que cruzar Francia, Alemania hasta llegar hasta Polonia y vamos con 10 furgonetas y un autobús. Calculamos que una furgoneta en sí ya son unos 1.500 euros, todos los peajes, etcétera. Nosotros, los que venimos, por supuesto, no tenemos ningún gasto, dormiremos en las furgonetas y todo, pero bueno, las furgonetas, claro, hay que llenar los depósitos y todo eso. Y luego, bueno, creo que hasta esta tarde los colegios, creo que Teresianas, Turó, y hay algún colegio más que todavía están aceptando donaciones de material. Pero ahora lo que más nos ayuda ja és financiació. De fet, heu habilitat un número de compte. No el direm ara en antena perquè pot quedar molt gruixut haver de dir un número de compte i tantes xifres ara mateix en directe pel programa. Però farem una cosa, el compartirem a través de les xarxes socials de les 8 emissores que fan el carrer Major per tal que aquella gent que ho desitgi pugui aportar també el seu granet de sorra. Això sí, deixeu clar que és importantíssim en el moment de fer aquesta col·laboració deixar clar el concepte, que és un donatiu per Ucraïna, que quedi clar això. Sí, tenemos una página web que la podéis compartir y ahí está toda la información necesaria para la cuenta del banco, etcétera. Es ayuda-ucrania.es, ¿vale? Allí está toda la información. Vamos a ir subiendo fotos de esta iniciativa a lo largo de los próximos 4 días. Y bueno, y cualquier cosa también nos pueden seguir a través de Instagram. En la página web está todo, toda la información. Queda dit, doncs t'agraïm moltíssim, Carlos, que ens hagis fet confiança, que ens hagis explicat tot aquest viatge que empreneu a partir de demà al matí. Fem una cosa, ens emplacem a tornar a parlar en la tornada perquè ens puguis comentar una miqueta la vostra experiència d'aquestes 25 persones que de manera totalment desinteressada heu decidit anar a donar un cop de mà a aquests milers de persones que fugen de la guerra, de la invasió russa d'Ucraïna. Carlos, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Vinga. Que vagi molt bé. A reveure. Gràcies.